Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre en nuestra cita semanal de Contraataque, esta vez con el partido más esperado en años. Esta vez nos vamos a dedicar seguramente a analizar lo que esperemos todos sea un buen partido. No es que seamos muy optimistas, porque suele pasar que cuando esperamos tanto nos salen unos clásicos en Argentina bien extraños, pero también es verdad que esta vez es una final de Copa Libertadores lo que está en juego, así que vamos todos a esperar que nos salga una buena experiencia este primer partido en la Bombonera. Sobre este tema, por supuesto que vamos a hablar, pero también vamos a destinar un tiempo a hablar de los últimos cartuchos que se van a quemar en esta Liga 2, una última oportunidad que tienen algunos equipos para asegurar su presencia en los cuartos de final del torneo, así que vamos a ir pasando por todos estos temas que son prioridad para ustedes y para nosotros. Voy entonces a saludar a mis compañeros. Don Juan Pablo Arévalo, ¿cómo le va? Hola Jenny, un saludo para usted, para mi compañero Julián y para toda la gente que nos escucha. Yo creo que afortunadamente la Dimayor fue sabia en su decisión. El sábado van a dejar disfrutar de la Copa Libertadores, de una final que además trae futbolistas colombianos, y el domingo ya nos meteremos en la Liga, en seguramente un cupo, aunque matemáticamente hay dos cupos todavía en duda de los cuartos de final, pero no cabe duda que todo hace parecer que solamente será un cupo en disputa y en el que se pueden quedar grandes equipos. Sí señor, vamos a analizar entonces lo que va a pasar en Argentina. Don Julián Bermúdez, ¿cómo le va? Tiene un placer estar aquí una vez más. Saludo para todas las personas que nos escuchan y también para Juan Pablo, que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Fue muy sabia la Dimayor en su decisión de colocar los partidos el domingo. Y hablando de lo que es la final de la Copa Libertadores, es un partido muy atractivo por nombre, por historia, por lo que ha pasado recientemente, pero creo que por el presente de los dos equipos no ilusiona mucho con buen fútbol. A mí, la verdad, personalmente el fútbol argentino ahorita no me llena. Es un fútbol que se ha basado en meter, pelear, luchar, un poco lo que estaban intentando hacer aquí los técnicos argentinos con los equipos colombianos, y eso pues no es de mi gusto. Obviamente creo que hay que verlo para analizarlo también, pero no espero que sea un fútbol vistoso, al menos en este primer juego. Creo que va a ser un encuentro mucho más luchado, mucho más peleado, y que además creo que ni siquiera va a terminar con 11 jugadores. Vamos a ver si se da. Por ahí van las apuestas, ¿no? En este punto estamos apostando todo en absoluto. ¿Con qué pierna va a tocar el primer jugador el saque? ¿Quién va a poner el primer expulsado? ¿Quién va a sacar la primera tarjeta amarilla? Dentro de los jugadores de marca especialmente se está pagando muy bien en las casas de apuestas. ¿Quién le pega a todas esas cosas? Es nuestra final de este lado del mundo, ¿no? Nuestro gran superclásico, nuestra definición de Champions la vamos a tener aquí en este lado del planeta. Es realmente la final que todo el mundo esperaba, este Boca-River, que incluso mucha gente se ha quejado en el continente también de los arbitrajes que facilitaron la llegada de estos dos equipos a esta instancia. Por supuesto que es un taquillazo, es un éxito en ventas. Ya tenían los señores de la sala de prensa, o de los que manejan la prensa de Boca, nos contaban desde Argentina que tenían solicitudes de más de 10.000 periodistas, que tenían gente de Omán que estaba pidiendo acreditaciones. Es un duelo que realmente interesa literalmente en todo el planeta. Ha estado en todas las ruedas de prensa en Europa, ha sido el tema en el que se están concentrando todos los expertos del fútbol y todos los argentinos regados por el mundo, ¿no? Incluso hay quienes dicen que se han hecho expulsar para no tener el sábado que estar en ningún estadio y poder ver el partido. Realmente es una cosa bien particular lo que pasa con este encuentro, que recordemos va a ser este sábado, 3 de la tarde hora de Colombia, 5 de la tarde hora de Buenos Aires, primer partido pactado en La Bombonera. Dicen desde Argentina, las personas que incluso nos han enviado sus videos para contarnos la situación, que se está cobrando hasta $5,000 en la reventa por una entrada. $5,000. Yo no sé si yo teniéndolos los pago, pero de pronto sí, Juan Pablo, que lo vemos
de camiseta, de chaqueta, perdón, de Boca, de pronto lo considera, ¿no? No, si no sé si en la casa se lo permiten, pero... Pero mucha gente sí, es que realmente genera mucha pasión este partido, es obviamente que en Argentina mucho más, pero es un clásico que se ha vuelto el clásico sudamericano, digámoslo así, por excelencia, porque, por ejemplo, hay una colonia de fútbol colombiano, no es de ahora, hay hace ya varios años que los colombianos se han destacado y en nuestro país vemos fútbol argentino, seguimos a los colombianos, pero pasa con Uruguay, ha pasado en otras épocas con Paraguay, con, bueno, obviamente que Brasil se retira de esta contienda porque sí, son los grandes rivales con Argentina, pero sí hay muchos países que tienen, digamos, algo de lo sienten como suyo, ese clásico entre Boca y River. Sí, señor, pues este Boca entonces, que según las primeras consideraciones va a tener al menos dos colombianos, usted lo mencionaba ahora, en cancha. Seguro, pero 100% seguro, Wilmar Barrios es tal vez el único de los nuestros que es indiscutible en una formación titular de Boca Juniors. Diría que de los 22 que van a jugar es el indiscutible, sí, con sí, Armani. En general. Con sí, Armani, exacto. Y no más. En general, sí, porque hay muchas dudas, fíjese que sí hay muchas dudas. Y el otro sería Sebastián Villa, que ha hecho un buen trabajo en los últimos partidos de Boca, aunque su posición está todavía en discusión con Zárate. Esta sería, señores, la alineación probable de Boca Juniors para el partido. Rossi en el arco, Izquierdos y Magallán, Jara y Olaza por fuera, Barrios el volante central, que ya decíamos el indiscutible, Nández por una punta, Pérez por la otra, y adelante se atacaría con Pavón, seguro. Y dos opciones que todavía no están tan claras. Benedetto o Guanchope, yo no sé si yo sentaría a Benedetto en una instancia de estas alguna vez. O Villa, y en la otra posición, Villa o Zárate, uno de los dos. No sé a ustedes cómo les suena esta posibilidad. Este es un equipo atacante, este es un equipo con precauciones en defensa. ¿Cómo lo ve, Julián? Yo creo que es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, ya lo dice usted que hay muchas variantes o que se podrían dar diferentes jugadores de muy buen nombre, de muy buen pasado, muy buen presente, pero la gran falencia de este Boca Juniors es la defensa. De los cuatro nombres que usted nombró, ninguno da seguridad, ninguno es reconocido, ninguno es el líder del equipo. Quizás un poco Magallán por su experiencia, pero la verdad es que no es el gran central que siempre se ha caracterizado tener. Es el patrón Bermúdez Boca. De la no época. No es el patrón Bermúdez, no es Schiavi, no es, bueno... Tantos, ¿no? Walter Samuel, Burdizo. ¿Cuántos? Digamos que se ha caracterizado Boca por ser un equipo de grandes líderes en su defensa y esta vez no se da. Ahí es donde está el factor a aprovechar de parte de River, porque también River tiene un poder bastante ofensivo muy bueno. Sí, eso sí es verdad. De todas maneras, Juan Pablo, sí ilusiona la posibilidad de ver a estos dos colombianos. Está convocado esta vez, que no había pasado Cardona, pero no parece que tenga mucha posibilidad de jugar, ¿no? No, pues como usted dio más o menos una nómina de tentativa, prácticamente Cardona es un volante mixto. Y en esta oportunidad quiere jugar con tres hombres muy definidos en la marca, teniendo, digamos, controlado el medio campo de River, y luego tres hombres con dos extremos abiertos que le den velocidad, que exploten las bandas, para tener a un nueve de esos de área típico argentino, como yo creo va a ser Guanchope Dávila, que va a tratar de desgastar a la defensa de River. Pues vamos a ver entonces qué posibilidad tenemos de ver a los colombianos, y vamos a escuchar también aquí al técnico, al mellizo Guillermo Barrios Schelotto. En cada instancia vos vas preparando al equipo desde el juego, desde la personalidad, desde un montón de lugares, y a medida que va creciendo esa posibilidad de llegar a la final, creo que el equipo va creciendo solo. Me parece que no es solo una cuestión de decirlo, de plantearlo, sino también de que se ha visto en los últimos tiempos, y la verdad tuvimos... Tanto River como Boca tuvieron que recorrer caminos difíciles para llegar a esta final y han pasado por el camino donde han tenido que demostrar personalidad o han tenido que demostrar juego para poder imponerse a rival, y nosotros lo hemos logrado bien. Ahora vamos a jugar una final con River y creo que no es solamente una cuestión de personalidad, sino también de juego y de calidad la que va a determinar quién gane. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes.
Bueno, esa entonces la consideración de Boca. Están, por supuesto, muy ilusionados con la séptima corona, que empataría al gran campeón de la zona, ni siquiera de Argentina solamente, al gran campeón de América, que es Independiente. Fíjense que aún ganando el cualquiera de los dos que gane, pues no va a ser historia, porque por encima todavía está el que ellos llaman el Rey de Copas, si tienen razón. Empatarían los 7 títulos de Independiente, sí, pero sobre todo, como dicen los propios hinchas, se irían a vivir. Hay muchas posibilidades. Hay quien menciona a Marte, hay quien menciona a Tailandia. Ustedes los ven en los noticieros argentinos. Se quieren ir del planeta, como lleguen a perder los perdedores, por supuesto, los del bando perdedor no van a querer estar por ahí cerquita. Vamos entonces a darle una mirada a lo que pueda hacer River Plate en este partido. Es el visitante River, que seguramente tendría en el arco Armani. Yo no sé si lo contamos o no lo contamos en el corazón colombiano, ¿no? ¿Lo dejamos así? No, es obviamente menos de que es, un, es nacional, argentino, ¿no? Sí, al menos es marcado, sí, antioqueño y no más. Pero, y ya, casado con colombiana, hijos colombianos, pero no por eso colombiano. Exacto. Pero es un hombre definitivamente muy cercano al país, eso sí es verdad. Armani, entonces, decíamos en el arco, y otro de los que no tiene discusión entre los 22. En la defensa van a tener seguramente a Montiel, Maidana, Pínola y Casco. Van a ser los 4 hombres del fondo. Un solo hombre en el medio campo, en la tarea de marca, una figura parecida a la de Wilmar Barrios en Boca. Estarían, ahí está la duda, ¿Pérez o Zuculini? Sí, ante la ausencia de Poncio, ¿no? Que es muy importante en River Plate, que es como el técnico dentro de la cancha y que fue expulsado en la semifinal y no va a estar en este primer partido. Bueno, tenemos entonces más adelante otra duda importante que nos involucra: Fernández o Quintero. Uno de los dos. Yo la verdad no veo tan claro que Quintero vaya a ser titular en la bombonera. No, más bien no, yo creo que no se va a definir por ahí, porque sí, Quintero es un jugador muy bien dotado técnicamente, que lo ha hecho bien cuando le han dado la oportunidad. Tampoco ha sido la gran estrella en los partidos contra Boca, jugó el clásico anterior, uh-huh. En los partidos, digamos, en Copa Libertadores por ahí contra Independiente, brilló en un partido que fue cuando hizo el gol, y además tampoco ha tenido grandes actuaciones, así que no creo que vaya a ser titular, y además Fernández lo ha hecho muy bien. Sí, señor, seguramente va a ser para él este partido, que es bravo como para que vaya Quintero de titular. Quintero, que tiene una oportunidad de revancha, ya hemos dicho varias veces, incluso en este espacio, que todavía le está pendiente la asignatura de echarse encima al equipo cuando viene una situación complicada, así que vamos a ver si esta vez le sale. En el medio campo también va a estar Palacios, y arriba Martínez, que sería el media punta, pero arriba tenemos otra vez el corazón comprometido, Santos Borré. Y fíjense que a Santos Borré si nadie lo está discutiendo, no. Está en todas las alineaciones probables en Argentina. Y se lo ganó, a pulso, sí, él solito. Se lo ganó, sí señor. Y la otra opción serían Prato o Escoco, uno de los dos. Más Prato por lo que fue, digamos, el partido de la fase anterior, en la que juntos se combinaron muy bien y ya luego hicieron los cambios y ahí fue que llegaron los goles. Creo que Prato, un poco lo que hace Guanchope Ávila en Boca, lo hace Prato en River, que es desgastar al rival, un jugador fuerte, que va al choque muy bien. Y creo que eso también es su diferencial, porque Borré es el jugador que va a tirar los costados, que viene a pivotear un poco. Es el 9 que sale del área, que corre, tiene mucha más velocidad que Prato, entonces creo que es el complemento ideal. Pues vamos a ver entonces cómo le sale a la apuesta, y vamos a ver qué opina del partido otro de los que no va a poder ni siquiera entrar al estadio, el técnico Marcelo Gallardo. Y nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro, en el trabajo diario, en el trabajo grupal, individual, no salirnos de lo nuestro, que es lo único que nos ha mantenido fuerte hasta acá. Llegar hasta acá no ha sido fácil y no tenemos por qué cambiar nuestras formas, así que el favoritismo va a ser de los dos equipos que están merecidamente en esta final. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. En disputa hay una cifra que no es despreciable, 6 millones de dólares que se va a embolsar el campeón de la Copa Libertadores, que en realidad es un detalle menor frente a lo que significa poder presumir frente a la hinchada rival
del título de Copa Libertadores que se le gana a ese rival. Eso va a ser, ese es un detalle que es extraño, pero es casi menor. No, es que guardando las proporciones, pasó hace un año en Colombia, en Bogotá especialmente. Qué lindo que lo digas tú, sí, Juan Pablo. No, sí, la final del fútbol colombiano la vivió Millonarios y Santa Fe, y se sabía que el perdedor iba a tener que aguantarse, obviamente, las burlas que hasta el sol de hoy, como lo podemos ver con Julián, sí, todavía está recordando y están felices porque Millonarios le ganó a Santa Fe. Y que si volvemos a tener esta conversación en 25 años... va a volver a pasar, claro, lo mismo. Eso es algo que va a quedar en la historia. Entonces imaginémonos la dimensión que tiene la Copa Libertadores, el fútbol argentino. Esto va a ser, mejor dicho, histórico y una huella que no se va a quitar nunca. Sí, señor, 3 millones va a haber para el segundo lugar, para el perdedor de este partido. Yo la verdad estaría contenta con ese premio de consolación, pero entiendo también que eso no es ni lejanamente un consuelo para el hincha de Boca o de River. Un detalle también importante para tener en cuenta en este partido es los jugadores que van a estar al límite de las amarillas y que probablemente se pudieran perder si no se cuidan el partido de vuelta en el Monumental. Por Boca, Olaza, Nández, Pablo Pérez y Pavón están pendientes. Hay más en River. Pínola, Maidana, Enzo Pérez, Martínez, Prato y el nuestro, Santos Borré. Así que hay que ser muy inteligentes para jugar ese partido. Creo que ya en este punto tiene suficiente experiencia Santos Borré en lo que pasa en el campo. Ojalá, ojalá, porque se lo merece. Ya lo habíamos dicho, es un jugador al que nadie le ha regalado nada en absoluto. Estuvo por España con un paso muy intrascendente, pero esta vez para su felicidad tiene nada menos que la revancha en un superclásico en la Copa Libertadores. Digamos finalmente que se han jugado 371 clásicos hasta el momento, 134 para Boca Juniors, 115 empates y 122 triunfos para River Plate. Vamos entonces a la hora de las apuestas, señores. ¿Cómo les va a ustedes en este primer partido? ¿Qué opinan? Yo, como lo dije inicialmente, creo que va a ser un partido donde no se van a sacar grandes diferencias, sí va a ser muy peleado, muy vistoso en ese término de la fricción, del rojo, de estar candente el encuentro por sus patadas. Puede que no haya lujo, eso, pero habrá sangre. Seguramente, porque creo que eso es lo que más va a haber en este juego. Por mí, un 0-0 o un 1-0 a favor de Boca. A favor de Boca, ok. Yo espero lo mismo, que finalmente, más allá de cómo se dé el partido, la ventaja sea para Boca, pero realmente hay unas palabras de Juan Román Riquelme, que es un referente de Boca Juniors, y dijo que le daba envidia cómo el Piti Martínez, al que mencionamos, disfruta esos clásicos. Y digamos, River últimamente ha disfrutado más el clásico, le ha ido mejor, incluso en la Bombonera, así que va a ser un partido, digamos que con pronóstico reservado. Pero bueno, el marcador, ¿cómo nos vamos a yo ir? Yo quiero que gane Boca, aunque sea por un gol también. ¿Quiere o...? Yo no quiero, ni quiero ni ningún, ni no quiero. Creo que va a ser así. ¿Le parece que puede ser una ventaja, bueno, para Boca? Yo quiero que gane Boca, pero creo que va a haber empate. ¿Empate? Sí. Yo sí creo que les va a dar un batacazo River, fíjese. Pues ya lo hizo hace dos meses, sí, ¿no? Sí, el último clásico fue un 2-0. Bien, okay. Muy bien jugado por parte de River. Aunque muy esta vez jugado. Ya no los van a dejar hacer su espectáculo en el camerino, porque para el partido anterior les dejaron pintar el camerino, todo rojo y blanco, como si estuvieran en su casa. Ajá. Y eso, digamos, que los motivó un poco y ya no lo pueden hacer los de River. No, creo que fue lección aprendida. Pues este entonces es el plan, no solamente de nosotros, de ustedes, este es el plan del continente. Este sábado, la gran final de la Copa Libertadores, partido de ida, Estadio La Bombonera, 3 de la tarde, hora de Colombia. Vamos entonces a pasar la página de este partido que sin duda atrapa la atención de muchos, pero vamos a darle una revisadita a la última jornada de nuestra Liga 2. Es la última oportunidad para todos los equipos que están todavía con alguna posibilidad de clasificar. Decían ustedes que ha decidido la Dimayor no cruzar los partidos que definen algo con esta final de Libertadores, así que este sábado vamos a tener los partidos que no definen prácticamente nada. Tolima versus Patriotas, 3:15 de la tarde. Once Caldas versus Alianza a las 5:30 de la tarde. Equidad versus América a las 6 de la tarde. Hombre, qué cosa tener uno que decir Equidad América y no se resuelve nada. Medellín versus Envigado, 7:45 de la noche. Y así vamos a cerrar el sábado en nuestra jornada de la Liga. Para el domingo decíamos entonces que tenemos los partidos que realmente comprometen alguna posibilidad de clasificación. Esta semana nos sorprendía Farid Mondragón diciendo que el fútbol de Colombia era tan mediocre que no
eliminaba a un equipo como el Deportivo Cali, que ha hecho una muy irregular campaña al mando de Gerardo Peluso. Y va uno a ver y sí, porque este Deportivo Cali va a enfrentar al Pasto a las 5:30 de la tarde, todavía con la posibilidad de entrar si se le dan otros marcadores. Este Cali, que tiene 26 unidades, una diferencia de más 3, y espera que los que están arriba, Nacional, Río Negro o Santa Fe, puedan tener un revés y puedan facilitar su clasificación. Tienen que darse muchos resultados, pero la realidad es que sí, el Cali tiene todavía una opción matemática de ingresar, y tiene también Peluso una opción de quedarse en el Deportivo Cali, a pesar de que está siendo muy discutido. La más fácil es ganar, que Santa Fe no gane y que Río Negro tampoco gane, así ellos se quedarían con la octava posición. Bueno, esa es la más fácil. Pero que Santa Fe y Río Negro pierdan, porque bueno, no ganar significa sí, empate. Bueno, sí, es si verdad, empate, que no empate. Sí, tendría que perder Santa Fe y tendría que perder Río Negro. Exacto. Bueno, no está tan fácil, la verdad, pero bueno. Río Negro, ustedes lo mencionan ahora, tiene un rival muy difícil. Solito se complicó Río Negro porque tenía una muy clara posibilidad, pero ahora está con la situación bien comprometida. La ilusión que tal vez el Bucaramanga no salga a buscar el partido, cierran en su casa. En todo caso, puede haber ahí una ilusión para sumar este partido a las 5:30 de la tarde. Río Negro, que tiene 29 puntos y una diferencia de más 1. ¿Será que sí le facilita al Bucaramanga? Yo creo que en medio de que sí se complicó sin duda alguna Río Negro, tiene una ventaja, y es que depende de sí mismo. Gana su partido de local y está clasificado sin importar los demás resultados. Y esto, a pesar de estar ahí en esa posición, fue gracias a que remontó en la fecha anterior un partido en Montería, uh-huh, el que iba perdiendo 2-0 y lo logra empatar. Ese punto lo dejó octavo por encima de Santa Fe y Cali, y si no es por ese empate, hoy estaría por fuera de los 8, sí, y ahí sí estaría dependiendo. Y bien comprometido. Pero lo que dice Jenny, Bucaramanga está en un gran nivel, seguramente tendrá que guardarse alguna o tendrá que tener ausentes algunos jugadores, pero Bucaramanga debe, o llega con la posibilidad de ganar ese partido y ya definitivamente sacar de carrera no solamente a Río Negro, sino posiblemente al Cali en la reclasificación por un cupo a la Copa Suramericana. Uh-huh. Seguramente no va a tener ganas de regalar nada al técnico Flavio Torres. Ay, mentiras, ¿el qué? El asesor deportivo. Eso. Seguramente no van a querer ellos tampoco ceder mucho, porque acuérdense que llegaron a este torneo con un compromiso ahí latente en la zona del descenso, y además no quieren darse el lujo de ir a ver si de pronto alguien los saca de los 4 y van a tener en el sorteo la dificultad de enfrentarse con uno de los equipos más duros de la liga. Seguimos entonces con otro partido que puede ser definitivo en la clasificación: Leones versus Atlético Nacional. Primer partido del nuevo técnico Paulo Autori, el técnico verdolaga, y una oportunidad muy servida para que Nacional asegure su clasificación. Tiene 29 puntos, una gran diferencia de más 7, así que de no mediar catástrofe será uno de los clasificados, ¿no? Sería lo más lógico. Leones ya en la B ha tenido un mejor desempeño desde que llegó Perea. Sí. Luis Amaranto Perea, pero pues la verdad es que sería muy ilógico o es difícil pensar que le vaya a dañar el camino a Nacional. Además, porque creo que entre la región un poco también intentan como respetar un poco la jerarquía, ¿no? O al menos eso es lo que se ha visto hasta el momento. Siempre los equipos grandes superan a los más chicos y creo que eso se va a mantener, sobre todo para esta última fecha. Sí, eso es lo que en mi casa llamarían una pelea de tigre contra burro amarrado. Sí. Es muy complicado que ahí llegue a pasar alguna cosa sorprendente, pero bueno, el partido hay que jugarlo 5:30 de la tarde. Y cerramos los que definen algo con el clásico en Bogotá, Millonarios versus Santa Fe. Millonarios que ha tenido esta semana la despedida del técnico Miguel Russo, ha sido muy emotivo, él siempre es muy emotivo en su adiós, ha explicado por qué se va, porque considera que es el momento de que él dé un paso al costado, y este partido va a ser su despedida oficial ante la afición azul. Santa Fe, que viene también de dar noticia en la semana, esta no tan emotiva, un muy mal partido que ha jugado en Copa Suramericana, así que pues usted que estaba ahí, don Juan Pablo, ¿cómo se le ocurre que pueda Santa Fe levantar un poco? ¿A qué pudiera apostarle ahora para seguir vivo en la liga, de no pasar ninguna cosa
trágica y termine eliminado en esta fase de la semifinal de Copa Suramericana después de esa derrota 0-2 contra Junior. Especialmente en Liga, Jenny, Santa Fe venía mostrando cierta mejoría con un equipo mixto, con ganándole por ejemplo hace una fecha al Tolima 3-0 en el Campín, pero borró lo que había hecho en esas fechas, como usted lo dice, en el partido de Suramericana. La obligación de Santa Fe es ganar el partido, como sea, así sea un gol por cero, para luego entrar a depender de otros resultados. Pero yo me quiero ir a Millonarios. Millonarios cierra de local. Uh-huh. Millonarios despide seguramente ante una muy buena asistencia de aficionados a su técnico Miguel Russo, que vivió momentos más allá de lo futbolístico muy especiales. Y los jugadores, no solamente por despedir a su técnico, por decir, ojo que aquí estamos nosotros. Es decir, uh-huh, si Millonarios estaremos llega, eliminados, pero... Claro, pero si Millonarios llega a perder, ya Russo se va. El problema le queda a esos jugadores que están defendiendo la camiseta. Entonces digamos que, aunque el obligado para clasificar es Santa Fe, matemáticamente, Millonarios es el obligado a ganar su partido. Y además porque hay un antecedente del semestre anterior, en el que llegaron en las mismas condiciones, pero invertidas. Es decir, Millonarios con la posibilidad de clasificar, uh-huh, Santa Fe, como dice Julián, le dañó el caminado. Y entonces yo creo que quedarán... tomar, digamos, venganza propia en el campo, uh-huh, deportivamente hablando, ganándole ese partido, cerrando un año muy malo, aunque sea con esa satisfacción. Pero Santa Fe, pues debe sacar otra vez ese fútbol que mostró, repito, especialmente en la liga, para ganar y soñar con algo, porque creo que la semifinal de Suramericana ya sí está en un 97% sí a favor de Junior. Está muy difícil realmente darle vuelta a ese resultado. No se esperaba una presentación tan pobre de Santa Fe, y probablemente ese golpe anímico que supone sentirse ya tan fuera del torneo internacional, que era una prioridad para el técnico Sanguinetti, pues vaya a pesar en algún punto. ¿Y usted qué espera, Julián? Ya decía Juan Pablo lo que él esperaba de la actitud de Millonarios. ¿Usted qué espera de este Millonarios? No discrepo en nada, creo que estoy muy de acuerdo de todo lo que él dijo. Sería lo más lógico. Millonarios además es un clásico, y los clásicos lo dicen los jugadores, lo piensan los hinchas, como periodista también se analiza, y es que los clásicos son diferentes. Siempre se habla de que para estos partidos los jugadores se preparan de una manera psicológicamente diferente, por más eliminados que estén, sea la fase que sea. Creo que es un juego al que hay que apostarle a ganar. Hay que ganar por el honor, hay que ganar por Russo, hay que ganar por los hinchas, hay que ganar por cerrar un semestre decorosamente, porque además hay que esperar a ver quién llega también como técnico, pero creo que... ¿Y quién suena a propósito? Bueno, hasta el momento los tres hombres que están como en la baraja para llegar son Jorge Luis Pinto, que en este momento no está empleado en ningún lado, se sí está preparando, él dicta algunas conferencias, recientemente estaba en Costa Rica, y los otros dos nombres que suenan son Alberto Gamero, que es obviamente reciente campeón con el Tolima, sí, de gran pasado en Millonarios. Que ya lo quiso Millonarios una vez. Que ya lo tentaron alguna vez. Y que además es del corazón también un poco, o más bien Millonarios está en su corazón por lo que fue su pasado, uh-huh, y el tercer candidato es Luis Fernando Suárez, que siempre aparece en la baraja, pero al final, uh-huh, uno, digamos que cuando lo escuchan, todo el mundo lo quiere, pero nadie pregunta por él. Sí. Entonces vamos a ver si se eso puede le dar... pasa a Suárez, él mismo nos ha contado. Una pregunta, Julián, ¿le parece bien que Millonarios ya esté mirando nuevamente a un entrenador nacional? Porque tenía una estela de extranjeros. A mí me parece maravilloso porque el último recuerdo es Hernán Torres, y digamos que salió campeón. Desde ahí se viene con una seguidilla de extranjeros que, por las razones que sean, siempre llega un semestre bueno, el siguiente malo y se va. Con Russo fue la excepción, pero digamos que porque hubo un título y hubo diferentes formas que lo ayudaron a estar más tiempo, pero también el cierre fue muy malo. Uh-huh. No rindió como se esperaba. El estilo de Millonarios tampoco ha renacido, el juego bonito. Hace mucho no se ve esa sí creatividad que tuvo, digamos, en la época en la que fue campeón. Ahora es mucho corazón, mucha testosterona, pero poco fútbol lírico, que al fútbol colombiano, sea el equipo que sea, le gusta. Entonces creo que con Luis Fernando Suárez se puede lograr. De Jorge Luis Pinto dicen que es muy defensivo, que demás, pero lo comparan con Costa Rica en el Mundial. Obviamente hay que ser defensivo, pero miren el Cúcuta del 2007, era un juego uh-huh bonito, que lo hacía muy bien el equipo. Si tiene herramientas, seguramente lo va a buscar. Teniendo material, y la verdad es que Millonarios lo tiene, habría que ver, bastante, por supuesto, los refuerzos que habría que examinarlos bien, ¿no? Hay un par de posiciones que definitivamente habría que reforzar, pero que hay una base, hay. Eso sí es una muy buena base. Hay equipos que no la tienen, por ejemplo el América, y Millonarios lo tiene, así que de ahí se puede construir algo que pueda salir
interesante en este remate de la liga. Vamos a, entonces a estar con ustedes en el momento en que se definan los 8 clasificados. Vamos a estar también muy atentos al sorteo de los cuartos, ¿verdad? Que lo vamos a tener apenas termine esta jornada. Es correcto, cierra el partido Junior contra Jaguares 7:45, sobre las 10 de la noche prácticamente será el sorteo de los cuartos de final. Sí señor, así que ya saben ustedes todos los detalles, todo lo que ustedes necesitan saber del fútbol de Colombia y del mundo, vengan a www.futbolred.com que aquí estamos con todos los detalles para contarles. Gracias como siempre por su compañía. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.